Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Good evening. Good Evening. Is your training where you live? ¿Está viviendo donde viven? Yes. Yeah, Yes. It's raining. Okay. Where do you live, Edwin? I live in Armenia, Sonsonate. Armenia, Sonsonate. ¿Y tú, Joana? Perdón. Lourdes Colón. Lourdes Colón, Ana Gloria, ok, Joana, ¿y tú? Santiago Manuel, cosa que te coloca. ¿Está lloviendo también, Joana? Yes. Wow, ok. Here where I live, it is not raining. Está lloviendo por acá, pero está haciendo calor. Que me hace pensar que está lloviendo en otros departamentos. Aquí ya va a llover, ya está cayendo rayos y de todo. El viento ya casi llueve. Acá ha estado como nublado y como tronando desde temprano, pero no, it is not raining yet. No yet. Bueno, ahorita está tratando. It's true. We can hear the thunders. Okay. Well, anyways, thank you very much for your punctuality. Algunas cosas que quiero mencionar, sí. Estaba viendo que no todas las personas han. Creo que hay una persona que tiene el audio atrasado. Está viendo que no todas las personas tienen completado la plataforma, ¿okay? Tienen que tener the platform ready, que actualice notas y hay personas que no tienen nota aún, ¿okay? Hay personas que incluso no las encontré en la plataforma, entonces no sé si tendrán sus usuarios. Yo pues a ver eso más adelante lo voy a volver a preguntar, ¿ok? Because it's very important that we are working on the platform. Muy importante que estemos en la plataforma, ¿ok? So, today we're going to go to the class number 7. We're going to talk about how to use imperatives. Vamos a hablar un poquito de los imperatives, que son verbos, realmente para mí los verbos más fáciles, la forma más fácil que existen los verbos, los imperatives, ¿okay? And that's it, pretty much it, right? You have to be working on the platform. Tenemos que estar trabajando en la plataforma. And the topic we're going to be seeing today. El día de hoy tenemos la clase number 7. Today is number 7's class, okay? And después de esto, solo nos quedan 13 clases más. And that's it. 13 classes, and they go by like this. Y se van así súper rápido. Believe me. They always go really fast. Okay, anyways, I appreciate your punctuality. One more time. Trabajen en la plataforma quienes no han trabajado porque no subí notas de algunos de ustedes ayer. Y hay personas que no están inscritas, pero no está aquí, no veo que no está acá la persona, luego les digo. Ok, let's go with the attendance. Aleida Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Andrea Alejandra Anaya López. Intentemos mantener los audios apagados, aunque solo cuando vayan a hablar, enciende su audio, por favor, please. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Edwin Steven Cortejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present. Y Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, thank you very much. Okay, let's continue. Bueno, vamos a continuar. Voy a ver aquí lo de las notas.
porque recuerden que las notas son muy importantes. Igual que la asistencia ya pasaron 7 minutos desde que empezamos la clase, así que hay personas que ya perdieron 7 minutos, incluso que no se han conectado todavía, han perdido más de 7 minutos, y eso va en asistencia. Por ejemplo, si yo quisiera revisar la asistencia del día de ayer, puedo ver aquí, miren, voy a ver una persona que ya está conectada casi los 120, Evelyn Janet. Dice que estuvo conectada 114 minutos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Que fue el día 7. Ya, yes, fue el día 7. No, me parece que Aleida estuvo conectada 118. Y ¿sí? Ven esos minutitos así de diferencia, son los que tenemos que evitar, ¿verdad? Que nos pasan. Porque that's very important, ¿ok? Bien, vamos a continuar. As I was saying before, vamos a continuar, como les decía, con los topics que we have today, right? Pero antes de eso, me gustaría hacerles mención de las notas que subí, porque no están todas en el sistema. O sea, no estuvieron todos. Vale, voy a decir quiénes no le logré subir nota. Alba Leticia, Cristian Mauricio me tenía el 60% de la primera tarea. Falta que tenga el 40% más para tener 100%. Daniel Armando no tenía nota, no me parecía, de hecho. José Heriberto tampoco. En Joana Mariela tampoco. Ok. So, algunas personas, incluso quiero hacer mención y felicitarles, porque, por ejemplo, Aleida, Ana Gloria, ya están en la sección 3, como que estuviéramos en la semana 3. Y Edwin Steven y Janet Otiana están en la semana 2. Así que, congratulations to them por ir trabajando en advance, right? En, remember, it is very important, la plataforma, tanto estar conectados a la plataforma como estar conectados a clases es igual de importante, ¿ok? Porque si usted se conecta a todas las clases, pero no hace la plataforma, no concluye el módulo. Aunque trabaje toda la plataforma, pero no se conecte a la clase, no concluye el módulo. Así que ambas cosas son importantes. ¿Cristian? Solo decirle de que antes de la clase ya completé la primera. Ok, la voy a revisar ahora al finalizar, porque yo subí notas ayer en la noche. Ajá, ahora, antes, digamos que minutos antes de la clase, ya lo terminé, ya me aparece el 100% en la primera semana. Etapa. Ajá, sí. Ok, excelente. Thank you, Christian. Yes, it is very important, porque les recuerdo, cada semana, antes de que terminemos la unidad, o bueno, terminando la unidad, yo tengo que enviar ese reporte de notas, ¿verdad? Sorry porque tengo muchas alergias el día de hoy, pero hay gente que llama basura como que fuera de deporte. Ok, mi sí, quiero ver, necesito ver sus notas. Ahorita sí, como dice él, que ya algunas personas actualizaron notas. Quiero ver el libro de calificaciones para mostrarles ahí, sí. Ok. Alba Leticia, me parece que ya incluso está trabajando un poco en la unidad 2. Cristian, me parece ya al 100%, correcto. José Ángel todavía no ha trabajado. José Heriberto tampoco. Catherine tampoco. Leticia Magdalena solo ha trabajado el 40%. Y Joana tampoco. Ok. De ahí los demás, incluso creo que el que no me parece es Armando. Armando. Está Armando. Sí, yo le aparezco allí. ¿Quién? ¿Antonio José? Sí, yo, Antonio José. Antonio José, sí, aparece completo. Ya. Yeah. Yes, thank you. Yes. Disculpe, y la mía. Vaya, si no les mencioné, significa que su nota está, ¿yes? Si no les he mencionado, su nota está, ¿ya? Entonces, ahí, tranquilo, su nota está. Si yo no les he mencionado, su nota está actualizada. Pero, por ejemplo, las personas que no mencioné, esas personas, perdón, las personas que mencioné, que acabo de mencionar, que digo, esta persona no lo tiene, significa que no ha trabajado. Todos los demás están, ¿yes? Ok. Miss. Uh-huh. A la madre.
A la madre, Yo pasó. ahora actualicé porque yo, perdón, perdón, perdón. Yo actualicé ahora porque había tenido problemas a entrar a la plataforma y yo escribí y pedí que me ayudaran con eso porque no podía ingresar, pero ya ahora ya actualicé. Vaya. Si usted actualizó al día de ahora, pues ya tiene que aparecer aquí en la nueva actualización. Usted es, déjeme ver, Patricia González, ¿verdad? Sí. Permítame. Perdón, Leticia González, Leticia González, Leticia, Leticia, Leticia. Juan, Leticia Magdalena, pero no es Leticia Magdalena, ¿verdad? Leticia, no es Leticia Magdalena, ¿verdad? No, Alba Leticia González. Ah, ok, Alba Leticia, ahorita le busco a Alba Leticia. Entonces usted tiene que estar en la primera página. Aleida Alba Leticia Navarro, 100%, incluso si sí, ya me parece que está trabajando en el 20, ya yes, en la siguiente, yes, all good, todo bien ahí. Como les digo, las personas que no le logré actualizar el día de ayer fue porque no tenían completada la plataforma. Ahora en la noche voy a volver a verificar sus notas, pero en cuanto a lo que yo tenía ayer, fueron las notas que actualicé, ¿verdad? Y ahora voy a volver a actualizar con las notas que me dicen que ya finalizaron. Así que les repito, es importante ir terminando antes de cada finalización de unidad. Yo la finalización de unidad, el último día, tomo notas. Por ejemplo, ahorita ya vamos al segundo día de unidad y cada unidad son 5 días, ¿ok? Entonces, faltan 3 días más, 3 clases más para que yo ya envíe el segundo reporte de notas, que lo estaría enviando. Si es la clase número 7, 3 días más, sería el miércoles. Miércoles de la otra semana. Todos los miércoles estarían viendo yo las reportes de calificaciones. Menos en la última semana de clases. Ese sí lo enviaría antes, ¿ok? Estaría enviándolo antes. Porque es antes de que se termine la clase. Un día antes ya tenemos que haber terminado toda la plataforma. O sea, nos conectamos el último día ya con todo hecho. Déjenme ver una cosa más. Quiero ver si el 15 de septiembre. Yo creo que no hay clase, pero let me check. Correcto, no hay clases. Yes, yeah. No, we don't have classes on September 15. Bien, para que lo tengan en cuenta. Por eso, de hecho, finalizamos the 28th, el 28, que es jueves. Yeah, correct. Thursday. Yeah. Ok, well, let's continue with the class we have for today. It's very important. And thank you very much again for your punctuality. Muchas gracias por esa puntualidad. Y siempre procuremos estar aquí a tiempo, ¿verdad? Porque la clase no solamente es la asistencia en base a que usted diga present o I'm here. The attendance is according to the time, right? To the minutes you are connected to the class. A partir de los minutos que usted está conectado a la clase. That's it, okay? So let's continue. Yesterday we... Wait a minute. So we were beginning section number two or week number two. Today we're going to continue a little bit. We were looking at time expressions or adverbs of frequency, ¿verdad? Adverbs of frequency, recuerda, always, never, seldom, hardly ever, and all those adverbs of frequency. Vamos a darles una repasadita más. We're going to look into them a little bit more. And then we're going to continue with another activity. Let me show you. So these were the adverbs of frequency we were looking at yesterday, right? So we had the adverb of frequency that we always do. We do all the time. We say always. And the adverb of frequency we never do. We say never. Una cosa muy importante es que no vayamos a negar con los adverbios de frecuencia porque los adverbios de frecuencia ya me dicen una cantidad. Por ejemplo, no me digan, I don't sometimes play soccer. Yo no a veces juego fútbol. No, si yo a veces juego fútbol, el yo no a veces no. Si me quiero decir que nunca hace algo, no me va a decir, I don't always cook. Yo no siempre cocino, sino que dígame, I never cook. ¿Ok?
Okay, dígame el adverbio de frecuencia. No es que me va a estar negando con ellos. De momento no vamos a entrar en las negatives, okay? Give me just a second. Oh my God. My allergies. Okay. I'm going to repeat the pronunciation of them para que reconozcamos pronunciation. And then we're going to continue. Always. Usually. Usually. Le, cuidado con eso. Cuidado con eso. Sorry, pero intentemos tener los audios apagados porque hacen un doble eco y a mí me hace un sonido bien feo en el auricular, please. So, intentemos tener los audios apagados, solo que vayamos a decir algo. Always, usually, normally, often, o often, ya dije que se podía decir often o también often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. One more time. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Les voy a mandar pronunciation. Always, usually, normally, often, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Si se fijan como dije, rarely, no rarely, rarely. Rarely o rarely, no, la R es suave en el paladar de la boca. Rarely, rarely, ¿ok? Ahora vamos con las sentences, ya completas. I always get up, todo junto, get up. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. ¿Saben qué es un microwave? Microondas. Who's correct, Christian? I occasionally work overtime. Tiempo extra, ¿verdad? Horas extra. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Ahora les envío las sentences. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Me aguanté horriblemente ganas de estornudar. Oh my God. These allergies. Okay, so vamos a ir a practicar pronunciation, okay? We're gonna go to practice pronunciation de estas adverbs of frequency y de las oraciones, okay?
Teacher, ¿me puede mandar la invitación para unirme a una sala? Ah, ahorita se la mando. Gracias. Para que la pueda poner. Ok, ¿qué pasó? ¿No tiene la captura? ¿No la tiene? Sí, no la tenemos. Vaya, ahorita la voy a mandar. Ahí va, ya, yo se la mandé. Oh, ya la mandaron ahí. Ok. Oh, ahí está. Thank you. Gracias, Antonio. Thank you very much. Bueno. Hoy sí, voy a poner el audio. Allí va.
Okay, hello, welcome back. So now we're gonna read para ver cómo lo entendimos, si entendimos bien. And give me a second because I want to do something here. Okay, creo que vamos a hacer este que está acá. Vamos a hacer un juego como el de ayer, ¿ok? Está buscando cuál. Ok. Me ayudan ahí, voy a ir asignando cada uno. Ok, Joanna, can you help me with number one? Ok, I always get up at 5 o'clock. Excellent. Joanna, choose the next participant. Christian. Christian. Okay. Number two. He usually drives to work. Okay. Christian. Drives, drives, perdón, drives con ese al final. Christian, choose the next participant, please. Leticia. Okay, Leticia, next one. She normally checks her email. Okay. Choose the next participant, Leticia. Antonio. Antonio. She sometimes uses the microwave. Era la de I often. Yes. I'm sorry. I often have breakfast at work. Excellent, Antonio. Choose the next participant. Ana Gloria. Okay, Ana Gloria. La oración que no quería me tocó. Any more? Es que me cuesta, sí me trabé bastante anteriormente. Bueno, pero no le tocó para que yo le ayudara. Excelente. bueno, she sometimes uses the, ahí me trabo, micro qué. Es que me cuesta. No es micro, es microwave. Microwave. Ahí lo voy a escribir ahorita, permítame, no me vaya, lo voy a escribir. Microwave. Sí, en serio. Okay, yeah, it's microwave. Estoy en clase, bebé. Sí, gracias. Okay. Ay, qué bonito le dice que está en clases. Choose the next participant, Ana Gloria. El next participant, siguiente. Quiero ver Alirio. Ok, Alirio. You're next. Hola. Ajá. ¿Esa que está acá, Alirio? Hey, what about teacher? Okay, I occasionally work overtime. Excellent, occasionally, yes. Choose the next participant, Alirio. Elige el siguiente participante. Leticia González. Okay, Leticia González. Leticia. Bueno, we seldom take calls at work. Excelente, Leticia. Choose the next participant. Joana. Joana, ¿ya participó? ¿Fue la primera? Tiene para elegir, mire, tiene a Miriam, tiene a Ilse, tiene a Edwin Steven, tiene a Janet Tatiana, tiene a Leita, Janet Sarabia, todos ellos. ¿Quién elige? ¿No? Bueno, voy a elegir yo por ella. Voy a elegir yo a Leita. Sí me escuchan, ¿verdad? Yeah, okay. Yes,
Solo, Miss, perdón, ella creo que mandó un mensaje que no iba a poder estar. Solo oyente, creo que. Okay. Oh, ya, yeah, es Verónica, es cierto, ya me acordé. Ah, pues Miriam Estela. Creo que tenemos problemas con el audio, ¿verdad? Ilse. Ahí está. He rarely has conferences. He rarely has conferences. Problemas con el audio, ¿verdad? Bueno, Ilse, ahora usted. Ya le escuché a ella. I never get late to work. Excellent. Good job. Excellent. Thank you. Bien. Okay, so now we're going to go with a game. Vamos a ir con el juego, okay? So ya saben, les voy a enviar el link. Ustedes se inscriben con su nombre. You write your name and then we start. Give me a second. Se carga. Okay, ahora les mando el link. Ah, los avatar los pueden cambiar, los pueden editar antes de empezar el juego. Ahí los dejo hacerlo. Les voy mostrando lo que van apareciendo. Ok, empezamos. Shall we start? Tengo 9, no only 9. Y son 12 aquí. Faltan algunos participants. ¿Inicio? Bueno, 10 segunditos más e inicio para que puedan escribir su nombre. Ok, empezamos. True or false, verdadero o falso. Often se usa 100%. Is false, solo always se usa 100%. Yeah. What happened? Never es un 10%? Never is a 10%? ¿Qué? ¿Por qué me dicen que es verdadero? Que nunca, pero a veces sí. Entonces no es nunca, no es never. Wow.
I can use adverbs of frequency. I always. Me van a elegir las oraciones que están correctas. La oración que adverbe de los adverbios de frecuencia. Esta y esta podía ser cualquiera de estas dos. Esta no. Y aquí me dice una hora. Es una frecuencia. Usamos adverbios de frecuencia antes del verbo to be y después de todos los otros verbos. I am always, ok, se utiliza después del verbo to be. Y antes de los otros verbos. Only one person got it right. Ok. Elija cuáles son los verbos de frecuencia. Pueden ser más de una respuesta correcta. Nadie. Frequently es frecuentemente. Suddenly. Suddenly es de repente, eso no. Los adverbios de frecuencia son usados para describir persona, indicar la frecuencia de una acción, describir el color de tu piel. Yo soy una reina. I am the queen. So what do you think is the answer? Excelente, la mayoría bien. ¿Para qué utilizamos los adverbios de frecuencia? Para describir cuántas veces hacemos una actividad. ¿Cuál de estos son adverbios de frecuencia? Solo hay dos. Good job, excellent. Let's see. ¿Qué opción tiene solo adverbios de frecuencia? Solo adverbios de frecuencia. Y todos los conocen ustedes. Démosle, démosle. ¿Ya tienen los adverbios de frecuencia? Ok. ¿Qué? Today, hoy, no es un adverbio de frecuencia. Tú también no es un adverbio de frecuencia. Solo never, hardly ever y always. Ya los conocimos. Adverbs are, los adverbios are. Cosas que modifican un verbo, un adjetivo y otro adverbio. Una palabra que modifica un nombre, pronombre y verbo. Modifican solo esto. No pueden modificar a un nombre, para nada. Los nombres no se pueden modificar con los adverbios. Adverbio, adverbio.
¿Cuál lista de palabras son adverbios de frecuencia? Todos lo vimos ya. Excelente. ¿Cuál de estos adverbios son los menos frecuentes? ¿O el menos frecuente de todos? Ok, Seldon, yes. Excelente. Tenemos Durán, José Alirio, Cristian, Ilse, en Antonio. ¿Cuál de estos adverbios de frecuencia representará como el 80%? The 80%. Ya lo vimos. Normally. Hoy ustedes pusieron usually, ¿verdad? El otro, often. No, o usually todavía estaba correcto. Pero bueno, nadie. Seguimos igual. 14. Elija el orden correcto, del más alto al más bajo. Ah, usually, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Estaba difícil, ¿verdad? Por eso es de en medio. Ah. Ok. Todos se mantienen solo Antonio. La última. Los adverbios de frecuencia son usados antes o después del verbo. Piensen en cómo es la oración, que les decía yo la estructura ayer. Before es antes, after es después. Before, utilizados antes. Vamos al podium. El podium. No voy a repetir el podium porque hay muchos que no están aquí. O sea, Lirio, Cristian Ramos y el primer lugar para The First Place is for Joana Durán. Mencionamos a Antonio en Fourth Place y Ilse en Fifth Place. Excellent, you guys. Good job. That was good. Excellent. Quiero ver, puedo repetir el podium. El podio. Ahí está el podio. Estuvo algo difícil esa. José Alirio, Cristian, late, last but not least, Joana Durán, excelente. Les decía que tenemos ahí Antonio en Ilse como mencionados de honor, right? Good job, good job. Hicieron un buen trabajo. You did good job, okay? Well, let's continue. Now we're going to go to page number 22. And vamos a ver los imperative verbs, okay? This is super easy. I swear you guys, this is super easy. Bien, vamos a ir con la conversation. Les digo pronunciation, ya saben como siempre, y luego intonation. Please send this package. Yes, ma'am. Mom, no man, con N, mom. Yes, mom, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me
one of those memo stickers, please? Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Una vez más. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. ¿Necesitan que repita alguna pronunciation? Igual voy a mandar el audio. Ok, mando el audio. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Ok. ¿Ya tienen para que vayamos a practicar? So you can go and practice. Les voy a mandar también la captura de pantalla. Recuerden que primero vamos a practicar pronunciation, right? Pronunciation. No quiero que vayan a estar repitiendo palabras maldichas. No. We don't want that to happen. It's pronunciation. Ok. Let me check. Ok, ahí está, ya lo mandé al chat. And recuerden que solo practicando van a mejorar. That's the only way you're going to improve. Other way, I'll doubt it. Let me see. Ok, yes, ahí estamos. Ahí tienen las invitaciones.
rápidamente y volvemos. Podemos ahí más lo de la pronunciación. Vaya, vemos. Voy yo entonces. Dele. Please send this packet. Yes, ma'am. Do you know anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Continuamos. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of the dos memo stickers, please.
Okay, now let's practice intonation, okay? That is the most important part. Before we participate, we're going to go with intonation and to participar vamos a ir con la intonation, okay? Recuerden, palabra por palabra primero y luego intonation. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Y aquí todo junto, ¿vieron cómo dije esto todo junto? Oh, sorry. Anything else? Anything else? Anything else? Todo junto. Y esto do you, ¿verdad? Entonces, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. En realidad, sí. Actually no significa actualmente. Actually significa en realidad. Okay? So, actually, yes. Please write. Ven como le digo, write. Digo, write. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Como here you go es como aquí tienes, right? Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. One more time. Please send this package. Yes, ma'am. Eso de sí, señora, como sí, servicial, así, ¿verdad? Yes, ma'am. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, one more time y luego les envío el audio. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Envío ahí. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes. Buah, yes, era actually. Perdón, me equivoqué. Se me lengua la traba. Okay, voy. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Wait a minute. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay? Yeah. Estamos ready. Practicamos esta vez más con intonation y luego vamos a practicar aquí in general, right? Les voy a mandar a salas un poco más cortas para que podamos hacer la práctica más completa. Ok, ahí vamos.
Hello, welcome back. Vamos entonces, vamos a elegir unos participants. Vamos a ver, let's see. I'm gonna choose. Cristian Ramos en José Liri. Okay, Cristian, your Marcia en José Liri, your Luke. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, just play right. A memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one on the dot memo, the sticker, please. Sure. There you go. Oh, and Luke, please supervise the new intern. Okay, thank you very much. Solo pueden repetir esta palabrita aquí. Here you go. Okay. Here you go. Here you go. Excellent, thank you. Janet Tatiana en Miriam. Janet Tatiana, you start. Janet Tatiana, you start. Please send this package. Please send this package. Es que yo creo que Miriam tiene el altavoz, ¿verdad? Por eso como que se repite el audio. Solo cuando usted vaya a hablar, Miriam, enciende su micrófono. Cuando hable la compañera, la apaga. Ok, ahora va usted. Yes, man, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. With me on Instagram for a moment. Sticker, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new intern. Absolutely. Ok, thank you very much, you guys. Bueno, vamos a repetir ahí unas pronunciaciones, ¿verdad? Como write a memo, anything else, ¿verdad? Anything else aquí. Here you go, here you go, right. Bien, vamos a pasar entonces a el tema que les tengo de imperatives. Súper corto, súper sencillo. Miren, los verbos imperativos son verbos en su forma base. No cambian, nada cambia, todo es lo mismo. Ok, no se siguen reglas de que cambiar con la S, nada, nada. Super easy. Ok, listen to this. What is a superlative? What are superlative verbs? An imperative verb, I mean imperative verb, is one that tells someone to do something. Un verbo que le dice a alguien que haga algo. So that the sentence, it is, becomes an order or a command. La oración al final se convierte en una orden o un comando. For example, in this sentence, a command outlining an action must be done. Todos los imperatives se van a escribir casi que todo al inicio de la oración y van a ir en su forma base. For example, stop. Eso es un imperativo, detenerse, ¿verdad? Detente, stop. For example, if I say be quiet, right? Be quiet. El otro puede ser... pay attention, prestar atención, right? Pay attention, things like that. Or, pay attention, be quiet, stand up, sit down, open the window, close the window, open the door, close the door. Si se fijan en todos estos imperativos, realmente no va un sujeto, solamente se dice right away el imperativo, okay? So tenemos acá, por ejemplo, turn off the lights before you leave, please. Apaga las luces antes de irse. Keep the windows closed at all times. Mantener las ventanas cerradas todo el tiempo. Watch your step. Fíjese donde camina.
don't open the door. Para los negativos solo se va a agregar don't al inicio. Y el verbo en su forma base. Don't open the door. Don't touch that. It's hot. Enjoy your meal. Que disfrute su comida, ¿verdad? Son los imperatives. También podemos ver este ejemplo acá. Podemos decir todas las instrucciones de cómo poner una mascarilla, todas van en imperatives. Ensure the proper side of the mask, secure the strings, press. Todos estos son imperativos en su forma base, dando un comando o una orden. Cover your mouth, wear mask, ¿ok? All of these are used in imperatives. Entonces, el verbo imperativo va a ir en su forma base al inicio de la oración. Solo tiene que tener sentido. Your names. ¿Qué comando podría completar con your names? De los que vemos ahí arriba. Don't touch your names. Write your names. Ok. Y yo lo escribo simplemente en su forma base. Write your names. ¿Así? ¿Yes? Ok. Vamos a hacer esta actividad. Tomen un screenshot. Solo vamos a tomar los verbos que están ahí arriba. ¿Yes? Les voy a tomar yo el screenshot para que ustedes lo puedan hacer. Solo van, literalmente, es la cosa más fácil. Solo van a trasladar. You're only going to put the verb in the correct sentence, en la oración correcta. And that's it. Let me, yeah, I think that'll be fine. Ok, ahí está. Vamos solo a trabajar esto. Ya es la última actividad, de hecho. Ok, let's go.
A ver qué es lo que quiere. Las 7. Ahorita se los digo. Repetir sería en las 7. Ah, sí, sí, ya lo habíamos hecho. ¿Las 6? En las 6. En las 6, repeat, ¿verdad? Ajá. Aunque va. Tiene más sentido en las 6, repeat these words again. En las 7 sería repeat. Ajá, sí. Sí, en las 7. En las 7 es repeat. Repeat. Porque dice repite estas palabras otra vez, algo así. Ajá, en las 6 es listen to his explanation. Ajá, entonces en las 7 es repeat. Sí. Y en la 6 listen. Ajá, la 6 es listen. Listen to his explanation. En la 3 nos hemos perdido, gente. Ahorita veo yo qué dice. Falta una. Open sería la 3 entonces. Abre, ah, abre. Don Ordo, entonces. Yo digo que sí, en las 7. En las 7 yo puse repeat. Ajá, eso les iba a decir, porque como porque que repite las que... palabras otra vez, creo. Ajá. Que... Uh-huh. Ah, entonces hubiéramos puesto listen. Entonces en las 6, ¿cómo sería repeat, verdad? En la 6 puse listen, dudando porque no hay en con cuál. Listen this word. En la 6 dice listen to this explanation. En la 6. Ajá, no estoy tan segura, pero no encuentro de dónde, a dónde puede ir. Sí, va, en la 1, sí. En la 1 puse right. Ok, veamos las respuestas. Let's see the answers. Number one. Right. Right. The number two. Right. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Open. Call. Cuidado con los audios de fondo, porfa. Si tienen algún audio, hay alguna persona que está escuchando algún TikTok o algo así, eso afecta al copyright del video. Ok, siguiente es a taxi for me. Call. Call. Siguiente. B. B. Purple. Correct.
Next. Listen. Listen. Next. Repeat. Repeat. Next. Install. 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 Okay, next. Water. Water. Regar, ¿verdad? Water the plants, the flowers. And next. Don't order. Don't order. Order. Excellent. Good job. And just like that, it is correct. So imperatives is not difficult at all. Okay. Me voy a ir con la última attendance because I know we all want to go to Mimir. Si no es que a ver TikTok. No duerman. Okay. Aleida Verónica Monsor Santos. Present, miss. Alba Leticia González Navarro. Present, miss. Alicia Chunico Cruz. Present, miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santo, no, perdón, Antonio José Santos López, I mean, Vázquez. Vázquez, present me. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Edwin Steven Cornejo. Aquí. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Valmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Joana Mariela Durán Guardado. Okay, that was it for tonight, and I will see you guys on Monday, yeah. Not tomorrow, Monday, okay? Bye-bye, have a good night. Que tenga un buen fin de semana, have a good night. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye, have a good night. Bye-bye, bye-bye.